Oh, preciosa fuente santa.
hermano Marcos capítulo 10. La hermana Isabel Zamorano, nuestra hermana Irma, desea presentar a su hija. Esperamos que esta mañana Dios nos bendiga. Ando con bastante dolor de oído, hermano. El bajo lo escuchaste de la oficina ya, hermano, hoy día. Parece que ando muy sensible, hermano. Mire que ayer quedé mal del oído. ¿Cuál es la niña? Ella. Vamos a orar, mi hermano. Vamos a leer la Biblia primero. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esperamos que Dios sea bendiciendo. Parece que dice aquí nuestra hermana a su hija, Isabel Zamorano. ¿Quién es su padre, hermana? ¿Está aquí? No. Ya. Pero tiene un papá. Sí, pues. Amén. Vamos a desearle lo mejor. Padre, te damos las gracias. Bendice esta mi hermana que ha traído esta criatura a tu palabra. Ella viene creyendo, Señor, que a tu reino todo está bien. Y viene creyendo que esta mañana, como representante de tu palabra, Señor, pedimos que tú seas guiando y cuidando a esta madre para que siempre le hable de tu palabra, lo lleve por el buen camino, lo guíe por la senda de tu justicia. Y te rogamos, Señor, por este niño en esta mañana, que todo espíritu que hubiera en este mundo tú lo cuides, Señor. Que tu protección de tu palabra vaya con él, Padre. Que la protección de tu Espíritu Santo sea bajando. Y Señor, siempre cuidándolo. Y cuando esté enfermo, mi hermana pueda orar por él, que él está bajo la protección de tu palabra. Te damos las gracias y ahora te lo dedicamos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios. Dios le bendiga, amén. Amén. Vamos a leer la palabra en un tema que tocó ayer mi hermano Robledo. El Salmo 103. Salmo 103. Esperamos que nuestros hermanos músicos se adapten un poco a la sala que tienen. El viernes quedé loco con el ruido de allá. Hice subir los monitores, estos, los parlantes, fue peor. Y ya dije, no, voy a quedarme calladito mejor. Estaba medio loco y el sábado también. Fue durísimo. La guitarra eléctrica a veces que me sacó los oídos para afuera. Así que esperamos que Dios nos guíe y nos guarde. No tengo nada contra la guitarra eléctrica, pero
cuando la guitarra eléctrica se le da esos sones del mundo, esos vibratos que le dan. Aquí mi hermano Varela sabe lo que él tocó, dice, en un conjunto en el mundo. Nosotros bailamos mucho en el mundo y hoy día Dios está perfeccionando nuestros oídos. Amén. Ya no con música del mundo, sino con música de la palabra. Pero hay coritos y hay cosas a veces en las iglesias que se le da libertad a los músicos y se pasan de la raya. Así que ojalá Dios ayude a mi hermano y a mí Dios me dé paciencia para no sacarle el bajo. Amén. Ya le saqué una vez un bajo y ya me aburrió, hermano. Y ahora, ojalá que no me aburra. Así que le hemos comprado dos mesas nuevas para equipar la iglesia, separar los sonidos. Y ojalá iban a ser mesas digitales y mesas ya con estéreo. Esta mesa que tenemos, una mesa mono. Y gracias a Dios que ha salido bueno. A hermano José Tobar, que murió por años, también tuvo un equipito, hermano, que duró años y cuando ya se recargó, se quemó. De ahí nos compramos un Carbin y nos salió muy bueno. De ahí llegamos a una mesa chica, después a otra, pero todos han sido mono, no estéreo. Y ahora hemos llegado a comprar las dos mesas estéreo y esperamos que... Esperamos. Amén. Así que Dios nos sea ayudando. Amén. Tenemos una iglesia muy, muy discrepante en cuanto a la estructura. Porque arriba tenemos un sonido, allá abajo tenemos otro sonido, aquí tenemos otro sonido. Y allá afuera tenemos otro sonido. Entonces, aquí los hermanos músicos, los hermanos del audio, para equiparar los sonidos, es un problema. Así que Dios nos sea ayudando. Dios nos guarde. A pesar de todo, podemos dar gracias a Dios que siempre la hermandad de afuera nos han dicho que tocan bonito y los que estamos acá no tocamos bonito, pero los de afuera nos encuentran bonito y los de aquí estamos criticando. No, somos un pueblo discrepante. Así que Dios nos dé gracias, mi hermano. Vamos a leer, mi hermano, el Salmo 103. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cuánto dicen amén a eso? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Ahí está el mensaje ayer. Dios nos dejó beneficios para usted y para mí. Que Dios nos ayude a tomarlos. Amén. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuánto dicen amén a Él? El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el aire. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Estamos sumamente contentos, sumamente agradecidos, Padre, porque estamos en tu presencia. Y sabemos que tu presencia es buena, Padre. Ayúdanos a nosotros, como el mensaje nos hablaba el viernes, a que tengamos un buen tiempo de decisión. Un tiempo en el cual nosotros, primeramente, como tu palabra nos hablaba, nosotros como cabeza de hogar, como creyentes, no mirando cómo esté nuestra familia, nosotros tomemos una decisión correcta. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, porque Dios quiere mirarnos a nosotros bien parado en tu palabra. Y que tu palabra, como decíamos el domingo anterior, se refleje a través de nosotros. Señor, que tu palabra venga a reflejarse en nuestros cuerpos
Y luego cuando con nuestra vida, con nuestro ser hablemos, tu palabra se está reflejando. Y mientras hablamos y conversamos, los hermanos y las hermanas ya no verán al hombre ni al hermano, verán a Dios hablando, Padre. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano. Y esperamos que Dios en su amor nos sea guiando. Yo creo que estamos todos aquí en esta mañana muy agradecidos porque Dios ha estado obrando nuestro medio estos días. Dios ha estado haciendo sanidades. Y ahora tenemos una oración por una hermana que está orando con una enfermedad terrible. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Quizás cuando ya tengamos la victoria, le contaremos 100% a ustedes, pero Dios es un Dios real. Ningún hermano que está aquí presente, mi hermano, debe olvidarnos que Dios nos dio beneficios. Amén. ¿Tiene un micrófono, Jorge, ahí? Hay pocas acá al frente, hermano. Póngase al frente. Sí, sí. Gloria a Dios, gracias. Amén. Ahí. Él me contaba que estuvo orando por su suegro y cómo Dios obró, mi hermano. A ver, cuéntenos aquí. Amén. Hermano, el Señor le bendiga. Me siento raro aquí arriba, pero me van a perdonar. Es algo improvisto. Aparte de las críticas de la música, nos van a perdonar ustedes también. Así que estamos en periodo de acoplamiento al audio también, así que yo creo que tienen paciencia. Y cuesta, no sé a dónde ganarnos, yo creo que arriba del techo, no sé, en alguna parte van a tener que tocar para que el ministro esté conforme. Así que es algo un poquito para salir de la rutina. Yo le digo al ministro que llevo más de 20 años al lado de él, tocando, y hemos pasado varios periodos difíciles. Han pasado músicos, han salido, pero por la gracia de Dios estamos en el pie del deber. Y es por la gracia de él. Hay hartos músicos sentados acá que saben lo que significa estar bajo este ministerio, bajo la regla y el orden de la palabra. No es cualquiera, cualquiera no puede tocar. Porque ahí está lleno de músicos afuera, pero ordenados por la palabra y bajo un ministerio, no. Y ustedes saben eso. Entonces, oren por nosotros. Y hay muchos hermanos acá que nos pueden ayudar a colaborar y varios pueden cantar. Pues. Hay mejores músicos que nosotros. Pero Dios nos llama a nosotros. De repente hay mucha gente en el mundo que es mejor que nosotros, que tiene mejor capacidad, que está mejor preparado, pero Dios nos llama a usted y a mí mismo. Y eso es la gracia y la infinita misericordia de Dios. Así que oren por nosotros, hermano. De nuevo, tercera vez, oren por nosotros, hermano. Hermano, le cuento de mi suegro, lo que hablaba el ministro. Ha sido maravilloso, hermano, porque mi suegro, él está pesando 45 kilos. Si era un hombre de 1,73 m más o menos, macizo, de unos 80 kilos, 75. Varios hermanos que han cuidado a sus padres o a su madre, como la hermana, cuidó a su madre en estado de una condición. Mi suegra ha tenido como 2 cánceres ya. Y el segundo fue antes que el cáncer se le ramificara a la próstata. Tenía un pequeño cáncer. Y ese pequeño cáncer se lo extirparon bajo una, ¿cómo le llaman? No es quimioterapia, radioterapia, tiene otro nombre. Y del estómago, el intestino, se lo cortaron, se lo juntaron. O sea, no tiene cáncer ahora, pero su estómago no está comiendo comida dura. O sea, no está firme. ¿Y eso qué significa? Que él, todo lo que digiere lo vomita y no engorda y anda mal. Y ayer nos pasó algo extraordinario. Dios nos sorprende. Yo empecé a correr, hermano. ¿Qué le compro? Cada remedio vale 40, 50 mil pesos. Chuta, no tengo plata. Como siempre ando pato, dije yo. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. ¿Qué hago? Oh, Señor, no quiero molestar a nadie. Chuta. Y uno siente impotencia, hermano. Porque Dios permite todo este escenario para que uno lo mire a Él. Hermano. Y fui a la farmacia y fui a comprar. ¿Cuánto vale este remedio? Y don peridón, era uno, 10 mil y tanto. Chuta, ¿no tiene alguno más económico?
El chileno siempre anda, no tiene un más económico. Laboratorio Chile, no sé, uno. Uno en cápsulas blandas. Ya, este. Después, uno ya, el otro, no lo puedo. Un anticoagulante. ¿De dónde saco eso? Chuta, señor. Y yo cuando estuve, me fracturé el pie, un anticoagulante vale 10.000 pesos, una inyección. Una. Varios que han estado fracturados acá o han tenido problemas de infarto, ¿saben lo que es un anticoagulante? Es carísimo. Chuta. Y voy en la bicicleta ahí, contento, bueno, con las cositas para él y todo, para la casa. Y el Señor me habla, hermano, me dice, ora por él. Bueno, oremos por él. Y la última vez que él estuvo en la UCI, él no reaccionaba, hermano, y yo entré, se quedó toda la familia de él, todos para afuera. No quiero ni uno que se esté congregando aquí, todos. Quiero estar solo. Porque el hermano Branham hacía eso, él no permitía ni un incrédulo adentro. Echa a todos para afuera. Y quedé con él, y empecé a hablar con él. Y él en su inconsciencia ya no reaccionaba. Y él reaccionó, hermano. La oración empezó a reaccionar. Se empezó a recuperar. Y ahora está dado de alta en mi casa. Y lo tengo en mi casa. Y le digo, yo no pensaba, le preparamos una pieza. Le pusimos ahí su monitor, su tele, todas sus cosas para que se entretenga. Le puse mensaje. Y ahí empecé. Usted sabe, hermano. Uno quiere que el alma no se pierda. Corito. Y vamos predicándole, vamos hablando de la palabra, vamos conversando ahí. Suegro, mire esto, el Señor ha hecho cosas maravillosas. Y cuando estuvo el hermano Elías González, le puse el mensaje del hermano Elías González. Y yo hablando de la palabra, y el hermano Elías dice en una, hermano, dice, y Dios no va a permitir que ningún hijo se vaya al infierno. Uy, mi suegro escuchaba el mensaje. Y él sabe, y él era un predicador del hermano Labrín, fue predicador acá, fue diácono acá. Del tiempo, hermano Jorge Zúñiga. Entonces, un anciano, no un niño. Y el Señor, hermano, ha sido maravilloso porque le empezaron a dar un ataque, hermano, al estómago. Se revolcaba como un niño. Nosotros desesperados, ¿qué hacemos? Chuta. Se daba vuelta, se movía, chuta, de la desesperación. Lo llamo de nuevo a la posta. Terrible no tener remedio, no tener nada, hermano. Chuta, Señor, ¿qué hacemos? Suegro, salgue, oremos. Oremos. Y empezamos a orar por él. El hermano bajó una unción extraordinaria. Extraordinaria, hermano. Se le quitaron los dolores al tiro, hermano. Al tiro, hermano. Hermano, es algo tremendo. La condición del ser humano que tiene que llegar así, hermano. ¿Por qué llegamos a esta condición? A depender de él, hermano, y teniendo todo el mensaje, teniendo toda la sanidad, todo, todo. Y llegamos a una condición que Dios nos pone para que lo miremos a él. Oramos por él y hoy día amaneció bien, escuchó el mensaje. Y yo veo que Dios está hablando y le digo, a mí no me importa su estado físico, me importa su alma. Que muera en paz y que si Dios se lo vaya, en paz. Y que se vaya con él. Y esa es la forma, mi Señor ha orado por él y yo estamos orando y Dios ha hecho maravilla, hermano. Yo he visto a Dios en el negocio, él ha cambiado, le cambió su semblante, su cara. Y sin remedio, entonces uno ve a Dios. Y él me decía, Jorge, yo siempre he creído que él, usted sabe que el don de sanidad divina está en ti. Y le dije, hermano, no se preocupe de eso, le dije yo, eso está en la novia. Lo mismo que vivió el profeta, lo tenemos que vivir nosotros. Lo mismo. Nosotros vamos a vivir lo mismo. Van a llegar vecinos a nuestras casas. Vecino, usted podría orar por nosotros. Y eso lo vamos a vivir. Y eso estamos conscientes. Yo le hablaba a los hermanos del coro, lo mismo. Van a llegar los vecinos a nuestra casa a tocar la puerta. Vecino, usted es creyente, sí, podría orar por nosotros. Yo en mi casa, hermano, les cuento como testimonio, llegan viejitos, una señora joven, ahí tiene una ¿cómo se llaman? No empanada, sino que para el 18, humita. Joven, ahí tiene una humita. Uy, muchas gracias, vecina. Después llega una señora, joven, tiene allá, muchas gracias. Y después me acordaba, ¿y por qué está tan contenta la señora? Y un día me dice mi señora, no, es que tú oraste por ella allá en la carnicería cuando se estaba muriendo la señora y ahora está sana. Hermano, son cosas que uno no se da cuenta. Amén. Son cosas que uno no las pasa por alto, hermano.
Entonces yo le contaba a los hermanos del coro, uno, Dios obra con nosotros y uno no se da ni cuenta, hermano. Hermano, y es más, le voy a contar un testimonio cortito de un minuto cuando estaba estudiando. ¿Ustedes han escuchado a los caminantes de Maús? ¿Saben que Jesús iba con ellos, cierto? Nosotros igual, hermano. A cada minuto estamos con Dios. Hermano, estoy saliendo de una prueba y esto es para la gloria de Dios. Estoy saliendo de una prueba y me había sacado un rojo en una prueba. Chuta, Señor. No quiero más. Estaba aburrido ya. Y una voz me dice, esta es la última prueba que da. Hermano, está todo malo. Me había ido mal en todo. Y Dios me habló y me iba hablando en el camino. Y yo no me había dado cuenta, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y Él iba conmigo, igual que los caminantes, Mau. Al lado mío, hablándome, hermano. Hermano, ¿y sabe qué? Terminé de dar me tocaba, tenía todo malo, yo empecé horrible, hermano. Empecé de menos a más. Y cuando llegan los pronósticos, me eximí de todo, hermano. Y eso es lo extraño, tenía por obligación, por norma a la universidad, dar los exámenes. Y mis compañeros, todos los que se habían sacado rojo, igual que yo, dieron examen. Y Lado me dijo, te dije que no ibas a dar ni un examen más. Hermano, ¿qué más? Así que agradecido del Señor, hermano. Agradecido del Señor porque son cosas que yo no las esperaba. Y Dios me habló, me dijo, si yo estuve con los caminantes de Maú y uno está en una burbuja, hermano, no se da cuenta que él está al lado de uno, va caminando acá, al lado de uno y le va hablando. Y uno dice, no, estoy loco. Y el diablo, no, si no soy tú. No, ¿y cómo te crees que estás haciendo eso? No, pero si, ¿cómo si tenés que dar examen? Y muchas veces, y ahora venía en la bicicleta, ora por tu suegro. No, si es la palabra, yo te lo traje a ti, hermano. Y un día él, hermano, me dijo, yo no quiero que hables más de la palabra en mi casa. Y ahora está en mi casa, hermano. Gloria a Dios, gracias. ¿Usted sabe lo que significa eso? Después que me rechazó a mí y a la palabra, porque no quería más del evangelio, y ahora está en mi casa, con 45 kilos, hermano. Y Dios lo pone a la planta a mis pies para que le abra la palabra. Aleluya. Amén. Gloria. Así que el Señor les bendiga, hermano. Perdone la no sé si esto es emoción, pero esto para mí es vida, hermano. Esto algo, es un testimonio vivido, hermano. Que somos miserables como ser humano, hermano. El Señor les bendiga, hermano. Amén. 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 Para que nos demos cuenta de que Dios está en la escena. Como un día miércoles testificaba aquí, o viernes, que Dios había sanado a dos hermanas de cáncer. Y un hermano que está aquí me dijo, bueno, si Dios sanó a las dos hermanas, Dios me sana a mí también. Dios es real. Nosotros tenemos que agarrarnos de las promesas de Dios. Y los beneficios que Dios nos ha dado, Él nos dio sanidad. Ahora, que tú y yo lo tomemos en fe. Y esa fe tiene que en nosotros crecer, amén, prosperar. Y estaba leyendo ayer este mensaje que me trajeron mi hermano. Dios obra por senderos misteriosos para ejecutar sus maravillas. Dice, cuando a usted se le ore por estar enfermo, usted no tiene que preocuparse de cómo Dios eliminará ese cáncer, ni de cómo va Dios a hacer que se enderece sus extremidades paralizadas. Siga avanzando en fe.
es asunto de Dios encargarse de eso. Usted no tiene que preocuparse por si al aceptar a Cristo como su Salvador seguirá en su trabajo. No tiene que preocuparse por si el jefe se enojará o si el vecino lo va a rechazar, si su mamá le va a decir que ha perdido la mente o si su papá lo va a echar de la casa. Siga adelante. Dios se encargará de lo demás. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos experiencia, mi hermano, que cuando recibimos este mensaje, como que nos trastornamos? Y yo le hablé a mi junta de vecinos que tenía, éramos como 500 personas, y ahí le hablé, no sé qué le hablé, pero le hablé. Después fue donde mi familia, le hablé. Ah, dijeron, Jorge está más loco que nunca. Ya no me podían ver. Pero seguimos adelante. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que cada creyente no sea un creyente débil. Dios quiere que usted y yo, mi hermano, cuando estamos recibiendo esta palabra, Dios quiere hacernos creyentes sólidos. Pero usted también tiene que aprender a tomar su decisión correcta con Dios. Aunque vea todo malo, quedarse del lado de Dios. Amén. Y ahí cuando usted ve que todo el camino se ve negativo y usted es el único que ve que está bien, y tiene que quedarse calmado, espera qué es lo que Dios va a hacer. Es difícil, pero Dios quiere que cada creyente tenga un experimente, mi hermano, los beneficios que Dios nos ha dado. Ustedes saben, quizás ustedes dirán, hermano Flores, estaba muy contento todos los años que he estado predicando. Yo nunca me he sentido contento predicando, siempre pensando en mi trabajo, pensando cómo iba a quedar mi familia si muriera. Y siempre lo he tenido calmado, mi hermano, pero cuando uno ve los beneficios que da el gobierno y los beneficios con los cuales me premiaron para jubilarme, uno le da las gracias a Dios. Y le da las gracias a Dios porque ya uno queda tranquilo, calmado, sabe que si se muere mi hermano, y aunque esté de aquí la iglesia no respondiera por mi esposa, mi esposa ahora ya va a tener su sueldo. Quizá a usted no le preocupa eso como padre, pero uno como padre siempre está preocupado qué es lo mejor le puede dejar a la esposa, qué es lo mejor que le puede dejar al hijo, y cuánto más Dios. Amén. ¿Cree usted que Dios no se preocupó de usted y de mí? Sabiendo, mi hermano, que Dios no iba a colocar aquí en una edad, mental, una edad, mi hermano, la edad más pervertida que hay, y la edad más ridícula, mi hermano, la edad más perversa, la edad en la cual todo aquí, mi hermano, estaríamos pasando pena, sufriendo batallas, problemas con los vecinos, problemas con los trabajos, problemas con los impuestos, problemas con la AFP, problemas con el seguro, problemas con la medicina, problemas con los hospitales. Y a hermanos me dicen, mire, me han dado hora para el otro mes. Y tiene que estar esperando a veces 2 meses, 3 meses, para que le puedan ver una necesidad en su cuerpo. Y en cambio Dios, Él nos dice que por tu llaga fuiste y sanado. Y Él ya nos declaró sano. Entonces lo que Dios nos ha dado es más grande. Pero a veces como creyente, mi hermano, lo pasamos por alto. La enfermedad nos sucumbe, el problema nos pone ahí, nos apaca. Como yo decía unos meses atrás,
que a veces nosotros somos tan tan fome que cuando vemos que Dios ha sanado a alguien, indiferente. Y cuando diríamos ser los más agradecidos. Miremos, dice el profeta, levantar las manos y darle gracias porque Dios está en medio de nosotros. Pero a veces somos tan desabridos que una cosa más. Pero eso no lo haces tú, lo hace Dios, mi hermano. Yo decía, a veces vemos que Dios trae un hermanito y pasa a bautizarse. Ay, si el hermano me voy. El otro está conversando. El otro está riéndose. Pero son muy pocos los que se preocupan. Son muy pocos los que le damos la gloria a Dios. Por eso estaba yo hablándole. No sé si un mes atrás hablé sobre esto. Hablé, mi hermano, que nosotros somos muy fome. Amén. No, no miramos lo que Dios está haciendo. Dios está trabajando. ¿Se acuerda cuando el hermano Pastor Fonseca predicó que Dios tiene que trabajar en nuestra tierra? Y de Dios, Dios cada día está trabajando en nuestra tierra. Pero a veces nosotros somos tan desabridos, mi hermano. Ojalá Dios nos ayude, mi hermano. Amén. No ayude que no miremos lo que somos, sino miremos lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo algo grande. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Y si Dios está haciendo algo grande y usted, mi hermano, lo que ve, lo que Él está haciendo, le da gracias, yo estoy seguro, mi hermano, que su fe irá creciendo. Amén. Saldrá de esa fome. Amén. Entonces será un creyente que vendrá a reunión más contento, más alegre, y ya no vendrá por lo que el hermano o la hermana va a decir, sino va a decir gracias porque Dios está haciendo esto. Dirá un hermano, oré por una persona y Dios la sanó. Ese es el Dios de la gloria. Amén. Amén. Tenemos que ver en esta edad ridícula, en esta edad pervertida, en una edad como decíamos nosotros, tan fuera de la palabra, que en medio de esta edad, en medio de toda esta inmundicia, Dios iba a sacar un pueblo afuera. Y lo iba a adoctrinar en la palabra. Estamos en la Odisea, pero no estamos en la Odisea. Porque Dios nos ha sacado fuera para raptarnos. Pero cuando nos sacó afuera, nos ha llevado a meternos en la palabra. Y algo está haciendo la palabra en usted y en mí. Entonces usted debe ser, yo debo ser agradecido. Yo entiendo, Jorge, por ejemplo, que yo estudié 8 años nocturno y sé lo que significa estudiar nocturno, sé lo que significa trabajar, sé lo que significa cocinar, sé lo que significa lavarse. Y recién los últimos 3 años o 2 años y medio de los 8 años, yo me casé y los terminé casado. Y recién pude experimentar lo que era lavarme la ropa, cocinarme. Pero los otros 4 años y medio lo saqué puro cocinando, lavando y no comiendo y haciendo tanta tontera. Y Dios con todo nos cuidó, hermano. Amén. Por eso que uno ve que hay un Dios real y verdadero. Hermanos jóvenes que están aquí esta mañana, quiero decirles que si ustedes no son... Ustedes tienen beneficios tan grandes al tener su papá y al tener su mamá. Y a veces hay jóvenes aquí, mi hermano, que tienen papá, tienen mamá y no aprecian lo que papá y mamá les dan. Amén.
Ojalá Dios le ayude, mi hermano. Y a veces también papá y mamá cometen el error de no darle ciertas tareas al hijo. Y lo hacen flojo. No es que el hijo sea flojo. El papá no le dio ciertas órdenes. La mamá no le enseñó a cocinar a esa niña a los 8, 9, 10, 11 años. Y a veces llegan al casamiento y no saben ni cocinar ni un plato de sopa. Amén. Por eso que el hermano Branham dice, no son los hijos los delincuentes, son los padres. Amén. Así que Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Si un hijo no se surce un calcetín y quiere que el papá, el tío, le compre uno nuevo, eso es culpa de la mamá, porque tiene que enseñarle a surcir un calcetín. ¿No es cierto, hermana? Pongamos a la hermana, no Daniela, hermana Gloria. Hermana, vamos a tomar un calcetín, lo vamos a dar la vuelta, le vamos a meter la ampolleta por el revés y vamos a surcirlo. Y la puntada se hace más larga hacia el lado para no tomar lo que está malo. Amén. Y si le va a dar puntadita, para atravesar. Amén. Pero a veces hay niños que no se pegan ni un botón, hermano. Hay niños que a veces no saben cocinar. Oh. ¿Y por qué no saben cocinar? Porque papá y mamá. Ay, si yo sufrí tanto cuando era niño, que mi hijo no quiero que sufra. Y no saben el daño que le están causando. Amén. Amén. ¿Cómo ese niño después va a enseñar a su esposa que limpie la casa, que ordene la casa, mi hermano, que lave, que planche, si él no sabe nada, mi hermano? ¿Cómo ese niño después le va a decir a esa esposa, mira, oye, pues plánchame la ropa, ordéname la ropa, no quiero estar llegando, que voy a trabajar? Va a venir alguien y va a encontrar todo aquí, mira el desorden que está. A veces papá y mamá, no olvidamos que Dios es un Dios de orden. No es un Dios de desorden. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Y eso es porque papá y mamá al niño lo criaron todo fundidito, mi hermano. Yo no tengo nada que lo críen fundido, hermano. Pero que sepan hacer las cosas. No vamos a mandar al niño a cocinar porque eso de mujer. ¿Quién te dijo que eso era de mujer? Oh, bueno. Cuando uno sale a trabajar afuera, póngale aquí el hermano Omar, que está saliendo para afuera y tiene que ir a trabajar quizá a Antofagasta y quiere comerse algo y quizá el lugar que están ahí tiene y no puede prepararse nada porque no sabe. Pero si supiera, él va y se prepara y lo hace. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender los futuros papá y mamá que Dios va a levantar en este lugar, que pueden enseñar a sus niños. Amén. Amén. Tienen que enseñarles a lavar, a cocinar, a planchar. Amén. Bueno, ¿le gustó mucho eso? Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuándo están contentos esta mañana? Entonces estamos aquí, mi hermano, para darle las gracias, para darle la gloria, darle la honra, darle la alabanza, porque Dios es un Dios maravilloso. Dios nos ha dejado muchos beneficios, pero tenemos que saber tomarlos nosotros. Dice su siervo, no estoy tratando de decir que la gente rica o elegante no pueden ser salvas. Sí pueden. Si se humillan.
y vienes como el resto de nosotros. Pero todos debemos venir de una manera, sabiendo que no somos nada y que Él lo es todo, estando dispuesto a rendirnos a Él para poder recibir beneficios de Él. La única manera esta mañana que Dios pueda darte algo es que tú vengas creyendo y rendido ante Él, que lo que Dios te va a dar, Dios lo va a hacer. Hay beneficios que están dados por Dios y usted y yo tenemos que saberlos tomar. Así que ojalá Dios le ayude, mi hermano. Dios le dé gracia. Cada hermano que si tiene su trabajo establecido, ellos saben que a veces de un trabajo a otro trabajo no se cambian, a veces por el sueldo se quedan porque esa industria o ese banco tiene ciertos beneficios que lo ayudan. Le dan un bono de reconocimiento, le dan un bono sindical, le dan ropa, le dan beneficio en cuanto a los estudios, en cuanto a los niños que están estudiando, y son beneficios que le ayuda a todo. Y esos beneficios están siempre esperándolo. Amén. A veces usted si tiene un sindicato, están esperando que cada cierto año, tiempo, le llegara un beneficio. Quizá al banco le llegar por persona, los que están ahí son de 3 millones de pesos, 4 millones, y usted ya está sacando la cuenta en qué lo voy a consumirlo. Amén. Sabe la cuenta que ese banco o esa institución le dio 2 trajes de ropa, le dio zapatos, y todo eso suma y sigue, mi hermano, y tiene grandes beneficios. A veces el sueldo no puede ser muy bueno. Yo mismo, mi hijo Jorge, a veces digo, ¿por qué no te has cambiado? Es que los beneficios que tengo en el banco son buenos. El sueldo quizás no es grande, pero los beneficios son buenos. Y en eso debemos darle la gloria, debemos darle la honra. Quizás, mi hermano, cuando Dios te llamó, tú no sabías que aquí Dios te dio todo, mi hermano. Pero Dios quería que nos rindiéramos. Dios quería que tú vinieras pensando que no es por tu esfuerzo que estás aquí. No es porque tú lo quieres. Es porque Dios te escogió, mi hermano. Amén. Amén. Dios quiere que si Jorge en esta hora, él tiene la convicción de que si él recibió su título ahora de ingeniero industrial, no es por sus méritos, es por los méritos de Dios, mi hermano. Ya ves que Dios le dijo, no vas a dar el otro examen. Y todos los muchachos dieron su examen y él no lo dio. Hermano, usted tiene que darle gracias a Dios, mi hermano. Dios está en todo, mi hermano. Dios es el dador de todo, mi hermano. ¿Cuánto lo cree, mi hermano? Dios es el dador de toda la sabiduría. Dios es el dador de todo el entendimiento. Dice el hermano Branham, dice, ¿sabe usted por qué Dios bendijo a Salomón tanto? No lo bendijo porque él haya pedido dinero. Dios lo bendijo a Salomón porque él pidió discernimiento para guiar al pueblo. Y se agradó tanto Dios en su corazón que le dio dinero en abundancia. Él no pidió dinero. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios, ayúdame a rendirme, Señor. Ayúdame a reconocer que sin ti no soy nada. Porque Dios está dispuesto a darnos más de lo que no. Puedo que quizás algunas personas a veces me han criticado o piensan mal de mí, porque yo digo, lo que yo le he pedido a Dios, Dios me lo ha dado. Y no me siento mal por eso, no voy a sentir tampoco grande. Es porque yo creo que Dios nunca nos va a desampararnos. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Es cosa, si usted pide algo, usted sabe que si Dios está en sus manos de dárselo, se lo va a dar. Pero si usted pide algo y Dios no se lo da, Dios quizás, ¿por qué no se lo da?
Tiene que haber un motivo. Amén. Pero no se va a enojar. No se va a poner triste. Sino que le va a dar la gloria, le va a dar la honra. Le va a dar alabanza. Porque sabe que en cualquier momento Dios se lo va a dar. Si está enfermo, usted sabe que dice por mi llaga fuiste sanado. Entonces, si yo fui sanado cuando a él le hicieron su llaga y estoy enfermo, yo sé que en cualquier momento la sanidad viene. Lo que Dios está esperando es que tú no te preocupes. ¿Cómo va a venir? Dios lo va a hacerlo. Ya está hecho. Porque Dios es un Dios grande. Dios es un Dios real y verdadero. Amén. Yo iba caminando un día llorando por la calle, mi hermano, y dije así, sí, ¿qué voy a tener una casa yo? Imposible. Trabajaba muy mal mi hermano. Y Dios dijo, te voy a dar una casa. Si no tengo ni para comprarme un botaclavo, que es un acerito así que se pone arriba para botar la casa, los clavos. Y yo miro y ahí estaba. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y de acero de plata. Gloria a Dios. Amén, amén. Dios es creador, mi hermano. Amén. Yo hacía veladores, mi hermano, y también hacía cómodas, mi hermano, para mimbrarlas. Y hay que meter los clavos, las cabezas adentro. Y no tenía ni para eso, mi hermano. Pero Dios es creador. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? No recuerdo quién contó un testimonio. Ah, el hermano Marco Riola. De unos hermanitos que iban para la selva. Y internado en la selva, mi hermano. Y cuando de repente se tropezaron con algo, y era oro. Y nosotros aquí hemos tenido testimonio de algunos hermanos que a veces no han tenido plata para micro y han venido caminando y se han enredado con papel. Han mirado qué papel te han enredado. 10,000 pesos. ¿No se alegra usted, mi hermano, que Dios es un Dios creador? Amén. ¿Me entiende, mi hermano? Pero la persona que está con una mentalidad de mina y todo, Dios no quiere ambiciosos. Dios siempre da lo que necesitamos. Nunca usted vaya a desconfiar de que Dios lo va a dejar, lo va a desampararnos. Dios le va a dar lo que necesita. Amén. Digan amén, hermano. ¿Lo cree con todo su corazón? Un tiempo estábamos mal económicamente y mi hijo que está aquí sentado atrás entró a creo que fue al San Juan de Dios a trabajar y allá botaban toda la carne, hermano. Entonces mi hijo le dijo, no, al jefe, ¿no puede dar la carnecita para los perritos? Nosotros éramos 7 perritos que estaban. ¿Ah? 8 con él. A ver. Y allá llegaba, era carne para los perritos, ¿no? ¿Ves? Y nos sentíamos contentos. Dios proveyendo. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. No importa a quién se lo pidió, mi hermano, pero Dios proveyó, mi hermano. Por eso que nosotros debemos ser muy agradecidos. Nosotros no hemos sabido apreciar lo que Dios nos ha dado, mi hermano. No hemos sabido apreciar de los beneficios que Dios nos ha dado. Estamos hablando de comida, si habláramos de ropa, habláramos de traje, es más. Y quizás usted se pueda sorprender y quizás sentirse mal,
Y yo estaba sentado ahí escuchando predicar al hermano Jorge en Perú. Y dije, me gustaría ese traje que fuera mío. Ay, que yo, te sale el tiro a pegarse esta cabeza loca. Ya, y seguimos escuchando el mensaje. Y ya los teníamos que cambiar de ciudad, de hotel, mi hermano. Y llega ahí mi hermano Jorge en la tarde. Me dijo, pruébete este saco, me dijo. Saco, le dice mi Dios. Oiga, me quedó preciso, hermano. Ya te voy a hacer el pantalón. Y luego me trajo otro saquito más y otros pantalones más y otras camisas más. Y eso que yo lo pensé. Y encima me pegué en la cabeza. ¿Ve que Dios da, mi hermano? Entonces, ¿somos agradecidos o no somos agradecidos? Oh, su siervo pasó, creo, ya era un perro, mi hermano, y lo vio que quedó todo tambaleando de todo, y oró por él para que volviera. Y cuando yo lo vio que estaba, él pensó, sus beneficios están aquí. La palabra está en nosotros. Lo que tú pidas. A ver. Lo que tú pidas. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Lo que tú pidas, lo que tú desees. ¿Qué es lo que más desearía yo en esta hora, mi hermano? Ser más lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. No tengo necesidad de trabajo, no tengo necesidad económica, porque Dios me ha dado todo. ¿Qué es lo que más deseo, mi hermano? Me ha dado buena casa, la sigo trabajando y haciendo mejor para irme, para dejársela a los muchachos. Pero, ¿qué es lo que desea uno en esta hora? Que Dios lo llene más con el Espíritu Santo. Porque sabemos que nos vamos. Este mensaje no vino para quedarnos. Él vino para que nos arregláramos. Y en un abrir y cerrar de ojos, en un momento que venga un terremoto, si es el terremoto de la resurrección, nuestros cuerpos serán transformados. Yo quiero estar preparado para esa hora. Amén. Amén. Auto, casa, dinero, iglesia. De aquí no lo vamos a llevar nada. Todo se queda, mi hermano. Yo creo que ni ropa lo vamos a llevar. Dios nos va a dar vestidura nueva. Amén. 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 ¿Ven? Pero todo debe venir de una manera, sabiendo que no somos nada y que Él es todo. Y estamos dispuestos a rendirnos para poder recibir beneficio de Él. Amén. Dios dejó grandes cosas. Grandes virtudes. Y estamos creyendo que ya fueron dadas. Ahora tienes que tú recibirlas. Amén. Amén. Si usted alguna vez recibe algo de Dios, usted tiene que humillarse a sí mismo y llegar a ser nada delante de Él. Y no saber nada, sino solo tener un propósito. Es decir, que usted está tratando de encontrar a Jesús. Y cuando usted se humilla, Dios lo exaltará. Pero cuando usted se exalta a sí mismo, Dios se encargará que usted sea humillado. Amén. Eso es correcto. Él así lo dijo en su palabra. Amén. Y muchos de ustedes, hombres,
Estaba en las esquinas de estas calles yendo sin nada de comer, criando a sus niños de unas pocas migajas que le fueron dadas a ustedes. Prepararon el camino para esto. Si hay que dar algún crédito, denlo a ustedes. Yo solo estoy siguiendo el camino que ustedes prepararon. Así, hermanos, por favor, reconozcan el don de Dios. No porque yo no está solo conmigo, está con ustedes. Es usted, para que usted pueda ser capaz de ver. Yo pudiera haber nacido para ese propósito, lo cual fue así. Pero la bendición es para usted, el individuo. Así que créalo, no lo deje pasar. La hora se acerca. Ahora usted esta noche, solo tenemos un poco de tiempo. Ahora quiero que usted crea esto en mí. Crea que le he dicho la verdad. Amén. Por eso que el mensaje de ayer decía, cuando Ruth se paró al lado de Noemí, Dios se vio obligado a redimir a Noemí y recibió todos los beneficios de Ruth. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si usted en esta hora llega a pararse por el mensaje, por el eunuco que Dios le dio para esta edad, usted va a recibir muchos beneficios. No es tiempo de dudar. Todos los beneficios de Dios están aquí en la escena, pero tiene que quedarse del lado de la palabra. No importa lo que diga este, que está hablando este, que está hablando el otro y el otro. No, mi hermano, lo que importa es que usted se pare y se quede del lado de la palabra. Amén. La hora está cerca. Solo tenemos un poco de tiempo. Ahora, quiero que usted crea esto en mí. Crea que le he dicho la verdad. Crea usted a Dios el Padre. Cree usted en el Hijo Jesucristo. Que usted crea en el Espíritu Santo. Maravilloso. Eso lo hace usted un cristiano. Pero para poder recibir los beneficios de este don divino, de este ángel, quizás sea el mismo que estaba sobre el agua de alberca, yo no sé, quizás es el mismo que estaba con Pablo. Pero para que recibamos estos beneficios, quedemos del lado de la palabra. No importa lo que este diga, tiene que haber una experiencia real en nosotros. Amén. No importa que se levante Datán, Corea, Virán, hablando mal de Moisés. En cambio, un pueblo se quedó al lado de la palabra. Significa que en esta edad también Dios levantará a Datanes, Corea y Virán, hablando en contra del mensaje, y es con una sola finalidad: es probarte qué es lo que está recibiendo. No importa que Pablo, cuando él está hablando allá en Corintios, dice: todo del Asia me han abandonado, Dema me ha desamparado, Alejandro el calderero, y Mineo y Fileto. Ustedes ni le digáis bienvenido, ni lo recibáis en casa. Porque sus palabras son como cangrena. ¿Cómo hablarían mal de Pablo, hermano? Usted piensa en esta hora. ¿Cómo hablarían mal, mi hermano? En cambio, Dios lo estaba vindicando. Que Dios nos ayude a nosotros. Dios nos mandó un mensaje, no vindicado por el hombre, vindicado por el Espíritu Santo. Pero es imposible que no vengan los Datán y Corena y Virán. Es imposible que no estén los Alejandro el Calderero. Es imposible que no estén en la escena los Judas. Van a estar. Te van a examinar con la profundidad. Pero Dios quiere que te pares del lado de la palabra. Para recibir los beneficios de Dios, Dios quiere que nos paremos del lado de la palabra.
Porque el mismo ángel que estuvo con Moisés, el mismo ángel estuvo con Jesús, el mismo ángel estuvo con Pedro, el mismo ángel estuvo con Pablo y el mismo ángel también estuvo en esta edad, mi hermano. Y los mismos beneficios que recibieron estos hombres, los recibiremos nosotros. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Oh, yo pienso en esa escena, mi hermano Pedro siendo encarcelado, mi hermano. Peor que un delincuente, peor que un criminal, con cadena en las manos, cadena en los pies, mi hermano. Y estando ahí en la noche, mi hermano, quizás Pedro estaría orando, clamando, confiando en Dios. Estaba ahí meditando, sabiendo el camino que le esperaba. Y por otro lado, un grupito de creyentes sintieron que estaban siendo perseguidos, apretados, se reunieron en una casa a orar, mi hermano. Por supuesto, no estaban todos. Amén. Estaban todos aquellos que sintieron el jalón de Dios, mi hermano. Todos aquellos que en ellos había el Espíritu Santo llegaron ahí, estaban orando, clamando. Cuando bajó el ángel de Dios, mi hermano, pasó una puerta, pasó otra puerta. Oiga, no le pidió el permiso al guardia, mi hermano. Fíjese usted, ni golpeó al guardia, nada. Pasó una puerta, otra puerta, y llega a donde estaba Pedro. El ángel de Dios no tiene límite. ¿Por qué en esta edad Dios quería que el ángel también lo viera Billy Paul? Para que usted y yo tengamos testimonio de que Él siempre estaría presente. Y preparó profeta a Billy Paul para que lo viera. Y cuando lo vio, sus ojos se impregnaron con sus ojos, le dio temor. Y luego empezó a ver lo que empezó a retroceder y se desvaneció por la ventana. Vio que la ventana no la abrió. Porque Dios no es Dios de paredes. Esto no es nada. Dios es un Dios real y verdadero. Estando a las puertas de la cárcel, mi hermano. Yo he estado en la cárcel preso, mi hermano. He estado casi por 24 horas. Y significa que pasa una puerta, pasa otra y luego va a la calle. Y cuando usted llega a la calle o llega al lugar, está pensando. Lo primero que hace uno es esto, hermano. Se sienta y empieza a mirar. No hay lugar para escapar. Es natural, hermano. Si usted se sienta y comienza a mirar, no hay lugar para escapar. Ve tremenda muralla. Ve que hay que pasar a guardias todas con llave. No hay escape. Y luego los mandan a chequear el camarote. Luego viene la cobranza. Es terrible, hermano. Pienso que estuve menos de 24 horas. Entonces yo quiero decirle a mi hermano que cuando allá entró el señor, el ángel, él no pidió permiso a estos gendarmes. Llegó y entró, pasó. Amén. Y cuando cayeron las cadenas tampoco se sintieron. Y luego sígueme y siguió. Pasó la puerta a la otra. Y quizás cuando estaba fuera Pedro se dio cuenta de lo que ya sucedió. El Dios invisible. Como Pedro, que todavía en su cara no había sido transformado, con el Dios invisible salió hacia afuera. Y se dio cuenta que Dios es más grande que todo. Yo quiero que piensen, hermano, porque yo estuve adentro y estuve predicando 3 años también en la penitenciaría.
Sí, yo sé lo que significa estar adentro. Pero ver esa escena siempre me llama, me ha cautivado, mi hermano. Porque ver cómo, sígueme. Y Pedro lo siguió. Y no se abrió ni una. Sí, se abrieron las puertas, dice que se abrieron, pero ellos no vieron. Los guardias no vieron que salió Jesús, ni vieron a Pedro. ¿En qué dimensión estaban? ¿Usted cree que el Espíritu Santo está aquí? ¿Usted cree que el ángel de Dios está aquí? Donde quiera que estén sus hijos, estará él, mi hermano. Amén. Amén. Porque hemos venido esta mañana para que Dios nos llene más con su Espíritu Santo. Queremos que lo que no hemos recibido lo recibamos. Pero Dios lo tiene. Puedo decir en otro mensaje, todo Dios ya lo puso en la mesa. Todo está aquí en la mesa. Todos los beneficios que Dios nos ha dado está aquí en la mesa. Es cosa que usted venga y lo reciba. Pues llegará una hora que usted y yo vamos a despertar, mi hermano. Y ahí Pedro se dirigió al lugar. Dios le mostró también el lugar donde están reuniéndose los hermanos y golpeó. Y salió, creo que una hermanita. Sintió la voz de Pedro y pensaron que. Y fue a decirle a los que estaban orando que estaba Pedro afuera. No, dice. Ni ellos mismos creían, hermano. No es lo mismo que le pasa a usted y a mí a veces. Que la carne nos ha puesto incrédulo. La carne no nos deja ver que Dios está obrando. La carne nos deja ver que Dios está haciendo sanidades. La carne nos impide ver que Dios nos ha dado todo. La carne lo impide ver que Dios es mayor que todo demonio. Porque la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Usted no se da cuenta, mi hermano, que Dios en todo lo ha librado? Yo poquitos días, meses atrás, choqué dos micros, mi hermano. A una le saqué un pedazo y la otra me dejó todo raspillado. Y con todo quedé sanito. ¿Cómo no darle gracias, mi hermano? Quizá usted, no, es que el auto aguanta. No, mi hermano, no es que el auto aguante. Aquí es Dios, mi hermano. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dice el hermano Branca, el diablo está pronto a matarte. Pero Dios nos cuidará, mi hermano. Porque tú tienes que entender lo que Dios ha querido hacer contigo. Dios quiere hacer muchas cosas contigo. Pero a veces nosotros no nos rendimos lo suficiente para que Dios haga algo con la familia, algo con nuestros hijos. Siempre la cabeza loca se nos mete por delante. Pero que Dios nos ayude a rendirnos. Nos ayude a reconocer que Él nos dio todo, mi hermano. Por eso que el hermano Robledo lo decía el viernes, tenemos que tomar una decisión. Y cuando se toma una decisión, usted no va a decirle a la esposa que tome esta decisión o a los hijos. No, usted tiene que tomarla. Y es lo que decíamos día atrás. Cada jefe de hogar tiene que tomar una posición. Es un tiempo de decisión. No es un tiempo, no estamos en el tiempo aquí que le voy a tomar esta decisión, esposa. No, usted la va a tomarla. Esto no es colectivo. Esto es individual. Por eso que su siervo dice, mi hermano, que si usted tiene esa necesidad y ve la necesidad profunda, que usted ve que el Espíritu Santo lo necesita y no ha tenido una experiencia, dice, dejará trabajo, dejará hogar, dejará todo. Y se irá a un lugar hasta recibirlo.
En otras palabras, irá a un lugar hasta tener la experiencia real. Y a veces, ¿por qué no tomamos decisiones así, serias, correctas con Dios? Es porque tenemos miedo. El diablo nos mete miedo. Nos mete miedo primero que nada al que trabaja. Y por ahí comienza. Le mete miedo, la esposa te va a retar. A los hijos le va a faltar esto. Y sigue marchando así, sube y baja. Pues tiene que haber un tiempo. Que ese hermano y esa hermana lleguen a experimentar que Dios está aquí, mi hermano. Amén. Dios es real. Dios es sublime. Usted tiene que experimentar que hay un Dios que, si Dios te trajo este mensaje, no me va a dejar a medio. Si Dios me trajo este mensaje, no me trajo para que yo siguiera pecando. Si Dios me trajo este mensaje, no me trajo para que yo siguiera mintiendo. Si Dios me trajo este mensaje, no me trajo para que yo siguiera robando. Me trajo para librarme. Entonces, ¿cuántos aquí han sido libres, mi hermano? Amén. Amén. Por eso que nosotros a veces hemos sido un poquito desabridos, mi hermano. Y no hemos sido agradecidos con Dios, mi hermano. Por eso que el creyente debe ser muy agradecido. Amén. El Espíritu Santo está aquí, dice, para salvar a todo pecador. Traer de vuelta descarriado. Hemos estado orando por hermanos de aquí mismo, de nuestra congregación, que están descarriados. Y estamos creyendo que Dios los va a traer. Son pocos los que han llegado, pero faltan muchos. Ustedes ya no faltan mucho, mi hermano. Amén. Que si Dios tuviera que traer todo lo descarriado aquí, mi hermano, estoy seguro que aquí se nos llena arriba todo completo. Y quizás queríamos chicos. Son más los descarriados que están afuera que los que están adentro. Amén. Usted dirá, ¿pero cómo, hermano Flores? Sí, mi hermano. Yo le pongo un puro ejemplo. Si Dios tuviera que traer los 11 hijos del hermano José hoy día, José Tuarto, amor, ¿cierto, hermano José? Sus 11 hermanos, esos 11 hermanos hoy día están casados y tienen hijos y algunos tienen nietos. Dígame usted, ¿han sacado la cuenta en esos 11 hermanos cuántos son? 120. Ay, ay, ay. Hagamos un recuento, hermano. Entonces, ¿cuántos hemos aquí ahora? Entre el hermano Flores, hermano David, hermano José. Saque la cuenta. Convertido, estamos hablando. Adentro. Habrán 10. Habrán 12. O sea, este es una superstición. O sea, si hubieran 12 aquí convertidos, están faltando 108. Oh. Ay, ay, ay. Usted dice, pero ¿cómo va a ser hasta? ¿No cree usted que es promesa? Hermano Silva, ¿se acuerda, hermano, cuando usted llegaba con su esposa y sus 5 niños? No está su esposa, no están sus 5 niños. Pero, ¿esos 5 niños están los 5 casados? ¿Tienen niños? ¿Cuánto ha avanzado el grupo?
ha crecido el número. Y así comenzamos los viejos a tomar en cuenta. Y va a tomar en cuenta usted familia aquí. Por familia. Yo creo que quede corto, hermano. Yo creo que con todos los hermanos que estamos aquí deben haber más de 1,000 descarriados. Y nos sentimos tan contentos, mi hermano, como que no pasa nada. Debemos sentirnos apenados. Porque Dios nos ha hecho creyentes. Y creyente, el creyente siempre está esperando lo que Dios va a hacer, mi hermano. Amén. ¿Lo cree con todo su corazón? Cuando yo estuve enfermo, dije, Señor, antes que me vaya, que quisiera ver mis 6 hijos aquí convertidos. Ahí están viniendo 4. Me faltan 2. Amén. ¿Cree usted que Dios los traerá? Quizás aquí está mi hijo mayor, tenga problema, no tenga problema. Todos tenemos problemas. Pero hay un Dios que nos va a sanarnos. Hay un Dios que no nos va a desampararnos. Amén. Pero mire, mi hermano, mire, mire usted como familia, usted como que tomó una decisión con Dios, ¿cuántos tiene afuera? Amén, amén, amén. Si la Biblia dice, crees tú y serás salvo tú y tu casa. Y luego vimos la escritura el día viernes aquí que mi hermano nos tomó de Josué. Josué 24. Vamos a leerlo, hermano. Josué 24, verso 15. Amén. Miren la condición aquí que está hablando Josué. Y si os mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Amén. Amén. Había que tomar una decisión. Amén. Esta persona, este creyente, tenía que tomar una decisión. Si se iba a quedar con esto, o iba a tomar una decisión con Dios, mi hermano. Amén. Y luego dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es la decisión que usted ha tomado hasta este día, mi hermano? Gloria a Dios. Gracias, Padre. Como persona, estamos hablando. Si su esposa no viene, usted no viene. La esposa, si el esposo no viene, ella no viene. Gracias, Padre. Es eso lo que yo critico aquí, mi hermano, algunos. No viene la esposa, no viene el esposo. No viene el esposo, no viene la esposa. Y yo digo, bueno, ¿a quién estamos sirviendo? Ah, no, dice, es que tengo niños. Es una excusa. ¿A quién estamos sirviendo? A los hijos. Si papá no viene, mamá no viene, los hijos no vienen. Bueno, ¿de quién es la escogencia entonces? ¿A quién estamos sirviendo? Josué lo está colocando en una posición a los creyentes. Si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Entonces, si el día viernes es un día de reunión y quizás
Papá por su trabajo no pudo venir. La mamá quizá no tenía plata para micro, pero luego con sus hijos en la casa se pusieron a orar y a esperar lo que Dios le iba a hablarle. No se quedaron jugando, no se fueron a jugar, voy a decir una palabra aquí, no se fueron a jugar fútbol, no se fueron a jugar tenis, no se fueron a jugar tacataca, no se fueron al cine. Amén. No se pusieron a dormir, no se pusieron a comer, sino que ellos saben que ese día viernes, mi hermano, hay hermanos que aquí llegaron con esfuerzo, se sacrificaron por estar en reunión. ¿Y tú qué hiciste? Echadito en la casa, durmiendo, sin ninguna preocupación, mi hermano. Ni doblaste tu rodilla, sabiendo que aquí teníamos reunión, quizás la reunión terminó a las 10 de la noche el domingo, el viernes. Ah, no. Esa es la etapa que yo siempre los critico. ¿Cómo vive el hermano cuando no viene a reunión? ¿O qué es lo que hace el hermano el día miércoles cuando sabe que aquí hay hermanos que están orando de 7 a 8 de rodillas y sabe que en ciertos lugares de 7 a 8 hay hermanos que no hacen, no doblan la rodilla ni por gracia? Entonces, como pueblo, como un pueblo, como un cuerpo o parte de un cuerpo, a veces estamos sirviendo más a los dioses del mundo. Amén. Amén, miren. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Amén. Es una decisión firme. Tiene que haber una decisión sólida en usted y en mí, mi hermano. ¿De qué lado los vamos a parar en esta hora? No es tiempo para estar jugando. Es tiempo para tomar decisiones serias. No es tiempo, mi hermano, para que tú tomes una decisión. No, yo tengo que tomarla. Yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé que Dios está haciendo algo. Ah, ve un terremoto, ve un huracán que barrió. Ah, bueno, tiene que pasar. Vivimos tan indiferente que nos damos cuenta que a veces estamos sirviendo más al mundo que a Dios, mi hermano. ¿A quién va a servir, mi hermano, esta hora? Tiene que haber una escogencia. Tiene que haber una decisión. Porque si usted el día viernes está trabajando y usted tiene una decisión con Dios, está diciendo ya en su trabajo: Señor, bendice a mis hermanos que han llegado a reunión. Permite, Señor, que lo mismo que ellos están recibiendo, yo lo reciba en mi corazón. No tiene para qué estar orando, estar trabajando y estar clamando. Él quiere estar unánime. Señor, yo vi esta iglesia de Pentecostés que llegó a Hechos 2.38, perdón, a Hechos 2.1, y llegaron todos a estar unánime. Y vi como el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Yo quiero estar unánime con mis hermanos que están allá en la iglesia. No fui el viernes, no fui el miércoles, Señor, pero voy a ir el domingo. Pero quiero, si mi hermano me pregunta, ¿qué hiciste el viernes? Yo estoy orando por usted, mi hermano, gloria a Dios. Pero si el hermano se puso a ver televisión, si el hermano se puso a ver a dormir, si el hermano se puso a comer, ¿a quién estamos sirviendo, mi hermano? Gloria a Dios. Ay, ay, ay.
Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Está bien, hermano. Yo entiendo que hay que trabajar. Entiendo que no tenemos plata a veces para micro. Entiendo la locomoción. Entiendo el caos. Pero ¿cómo está nuestra mente, nuestra decisión? Si tú estás parado en un taco, mi hermano, y no puedes, y sabes que va a llegar aquí a las 9, y qué es lo que está haciendo en ese taco. ¿Qué música está escuchando? ¿Qué está clamando? A eso es a lo que yo me refiero, mi hermano. Que no importa dónde esté, es lo que tú estás haciendo. Es tu actitud, mi hermano. Tiene que haber una actitud correcta. Porque si no, por eso que la Biblia aquí, si mal os parece servir, ¿ve? A Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Amén. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero tiene que haber una decisión correcta. Y el Espíritu Santo lo decía el viernes, y esa decisión correcta no es con la familia, la voy a tomar yo. Es una decisión personal. Entonces cuando papá no viene, y tú mujer, ¿por qué no viene? Ah, es que papá, mi viejo o mi esposo andaba trabajando. Pero tú tienes dos piernas todavía. Tú tienes dinero para pagar la micro. Es que falta esa decisión. Amén, amén. Papá y mamá no pudieron venir y se quedan todos los hijos chavos al lado. Ah, si papá no va, ¿para qué? Es ahí donde ahí donde uno mira, observa la iglesia, amén, amén, y se da cuenta que no todos están tirando por el mismo lado. No está ese ánimo, no está ese deseo de antes, mi hermano. Quedamos, no teníamos plata para micro. Ah, ni un problema, ¿cuál es el problema? Partíamos a pie caminando, mi hermano. Y aquí con mi hermano José, mi hermano Nani, otro hermano, cuando íbamos solo a Palmilla, de mi casa a Palmilla, íbamos solo, nos demoramos 1 hora 3 cuartos. Pero cuando íbamos con la familia, nos demoramos 2 horas y media para llegar a una reunión. De aquí a Palmilla, de mi casa a Palmilla. Y aquí nos juntamos con el hermano José, con el hermano Pedro. Pero hoy día, mi hermano, hay gente que vive cerca de aquí del tabernáculo. Ni se le ve ni por chispa, por hermano. Miles de problemas, miles de infectos. Pero yo te recomiendo esta mañana. ¿Quieres recibir beneficios de Dios? Los beneficios los vamos a recibir, ¿no? Si nos paramos al lado de Él. Hermano Jorge, usted contrata gente, ¿no es cierto? Tiene 3 o 4 operarios, ¿cuánto tiene? 5. Pero si ve uno que es flojito, ¿no es cierto que no le da más? Lo llama a terreno. No está cumpliendo el horario. Usted me está sacando mucho la vuelta. Usted está yendo mucho al baño. Usted está escondido mucho detrás de los árboles. Entonces, le tengo que decirle, este mes y va a tener que irse. Ya no va a recibir ningún beneficio porque usted me llegó la semana pasada, el horario es a las 8 y usted me llegó 8 y cuarto
me llegó el otro día 5 a las 8:30, me llegó, y siempre diciendo que la guagua, que el vecino, oye, la chía. Y a veces mucha gente de aquí mismo de la iglesia no trabajan apasionado porque viven al lote. Así es. Y hay gente que aquí del tabernáculo necesita sacar apasionado. Aleluya. Para que aprendan su horario. Correcto. Amén. Que la hora de llegar es a las 9, no a las 10. Amén. Mire, sin querer queriendo salió al tiro, ¿no? Amén. ¿Dicen amén? Amén. Mi hermano también ha estado en su pequeña fábrica que tiene, y él tiene soldadores, maestros de, y él está viendo lo que están produciendo. Entonces él tiene beneficios para ellos, y si tiene un trabajo grande, sabe que tanto va a ganar. Quizás mi hermano, no sé, será muy raquítico, no sé cómo será, pero quizás si le sale un trabajo grande, le dice, mira, tengo un trabajo grande, y tanto de abono, tanto de beneficio va a ser para ustedes. Entonces el trabajador trabaja contento, alegre, sabe que va a recibir. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Y sabe que su pastor no es apretado. Amén, gloria a Dios. Dígame amén esta mañana. Mi hermano le tiene un casino, los hermanos. Amén. Un lugar donde todos van a comer, y también tenía una cocinera tiempo atrás. Que Dios nos ayude, mi hermano. ¿Cómo vamos a recibir los beneficios si nosotros no? ¿Cómo usted va a recibir beneficios de Dios si siempre llega la hora que usted quiere? Es que anoche la guagua, que anoche el vecino, mira, si es que quiera meterme. En el trabajo no se permiten chivas. Amén, amén. Y si no se llega a la hora, se despide la persona. Y una vez estaba tan necesitado de un trabajo, mi hermano. Estaba recién casado. Y era un trabajo que quería trabajar en asuntos de tejidos, de esto de policrón, de camisa. Y se me ocurre en el mesón apoyarme así, me dijo. Me mandaron a cambiar al tiro. Había llegado de la casa, me fui a pie caminando, hermano. Caminaría de aquí de la casa aquí a este lugar de Neptuno con Mapocho, y venía cansado, hermano. Y quería sentar, y se me ocurre, voy a apoyarme así, y eso fue todo. Y este es un flojo. Aleluya. Su actitud a veces no resulta. Dios te puede dar muchas cosas, pero a veces nosotros las rechazamos. Amén. Por nuestra actitud. Pero si venía cansado, había caminado quizás media hora o tres cuartos de hora. ¿Qué tiene que ver eso? Aleluya. El hombre nos está mirando y yo he caminado tanto tiempo, no sabía la necesidad mía. Él me vio mi actitud al final. Y mi actitud me delató. Amén. Oh, Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé gracia. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Dios tiene muchas cosas buenas que darnos. Amén. Y a veces no nos da por nuestra actitud. Amén. Amén. ¿Crees tú, mi hermano? Por eso que esta escritura me gustó mucho el viernes. Si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy. ¿A quién sirváis? Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero
yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Recuerdo que una vez llegó la hora de la reunión y estaba vendiendo cordones ya en Mapocho. Y, oye, estoy tan quemado, hermano. Como comerciante, que me entierro debajo de tierra, hermano. Y no vendí ni un par de cordones, hermano. Le ofertaba a la gente, no, acaso, mi hermano. Chuta, y llegó ya la hora de reunión. ¿Qué hago, señor? Le dije al chofer, señor, ¿me podría llevar? Tuve que poner cara, no sé qué carita, mi hermano. Pero teniendo mercadería para vender, no vendí nada, mi hermano. Era quemado, hermano. No era flojo. Y con gente, hay personas que apenas ofertan, y yo, hermano, para el negocio soy. Pero llegué a reunión. Pero tuve que humillarme. Sin nada me podía llevar. Bueno, de aquí a la casa a pie no se demoraba nada, mucho. 40 minutos a pie. Quiero que me entienda usted, cuando hay decisiones, no hay nada que a usted le impida. Amén, 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 amén. Es su actitud. Amén. Una actitud correcta mental traerá a Dios a la escena. Porque Dios nunca ha fallado. Pero Dios a uno le permite pasar por ciertas cosas, mi hermano, para que tome decisiones. Y me permite ahora decirle, mi hermano, esa decisión que la tomé, y me queda la única cosa, me podía llevar. Y le pagué, sí, le subí. Mire, no he podido vender cordones, le pago con cordón. No, me dijo, suba nomás, pase, hermano. Gloria a Dios. Pero tuve que humillarme. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia. Siempre Dios nos permite que nos humillemos, que reconozcamos que sin Él no somos nada, ¿no? Pero tiene que haber una decisión correcta. ¿A quién estamos sirviendo? Amén. Así que Dios le dé gracia. Dios le ayude, mi hermano. ¿Está contento, mi hermano? Amén. Dice su siervo, ¿dónde pienso que falló Pentecostés? ¿Podrían ustedes imaginarse hablando de agotar el amor y el poder de Dios y los beneficios para usted? ¿Podrían imaginarse un pececito como así de largo allí en medio del océano diciendo, mira, espérate un momento, será mejor que considere esta cosa, será mejor que beba de esta agua restringidamente porque pudiera acabárseme algún día? Un pececito así de largo en medio de este océano. ¿Cuándo vamos a agotar la bondad de Dios? Si Dios es creador de todo, mi hermano. Mientras estos arrepentidos pasan esta mañana a consagrarse, y aquellos que vienen por los beneficios del sufrimiento, como dijo David, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades por haberme descarriado, el que sana toda tu dolencia. Esos son los beneficios del creyente y nosotros los recibimos en fe en esta mañana por la palabra de Dios que fue hablada antes de la fundación del mundo. Amén. Si era imposible que nos sucediera, entonces es imposible que nos recibamos lo que hemos pedido. Si lo pedimos con fe, creyendo, Señor, eso permanece en nuestros corazones para recibir lo que hemos pedido. ¿Cuántos creyeron con todo su corazón? Amén.
Jesús, manténnos cerca de la cruz. Y cuando el enemigo venga como río, levanta bandera contra el Señor. Bendice a esta pequeña congregación que espera, y Dios permite que tu Santo Espíritu tome a aquellos que han consagrado sus vidas, a aquellos hombres y mujeres que se arrodillaron en el altar, y a los pecadores que vinieron e inclinaron su rostro, llévalos a tu reino. Amén. Que Dios lo ayude, mi hermano. Estoy leyendo alguna cita para que las tengan, mi hermano. Y aquí tiene usted los siervos, sus 144,000. Así que los hijos del reino, apreciable persona, quien hizo esta pregunta, es una quien hizo esta importante pregunta. Creo que la deje aquí atrás en algún parte, pero cuando ellos se han echado, no quiere decir que se han echado fuera de la mente de Dios. Ellos han sido echados de los beneficios espirituales por una temporada. Ve, solo por una temporada. Está hablando la Virgen de Fátima. Porque los beneficios de hoy día han sido dados al creyente. Amén. Amén. Yo dije, eso es lo que pensé. Yo me quedo con los pentecostales, porque los pentecostales lo creen. Eso es correcto. Ellos le dan su apoyo. Ellos son los que sacan beneficio de ellos. Y el pentecostal puede estar muy mal. Pues si le dicen al pentecostal que él salga a las 4 al punto de picación y hace calor, ellos salen ordenados, mi hermano. Y salen con su corbata y salen a tocar, mi hermano, a cantar y a testificar. Pero le vamos a decir a los pentecostales aquí de Cerro Navia, del tabernáculo, la voz de Dios, que vamos a ir a las 4 a juntarnos ahí en la plaza. Y van a ver que no van a llegar todos. Aleluya. Así es, Padre. Santo Dios. Así es, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Así es. Amén. Misericordia, Padre. Amén. Santo Dios. Oh, que Dios nos ayude. Amén. Oh, Dios, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ay, mi hermano. Tenemos ciertos pruritos, mi hermano. Pero nos vemos que ese hermano pentecostal, su decisión es correcta. Nos admiramos y decimos, ¿y tú cómo estás? ¿Cuál es la actitud tuya con la reunión? ¿Cuál es la actitud tuya el día domingo? ¿Cuál es tu actitud el día viernes? ¿Cuál es tu actitud el día viernes, el día miércoles? A veces aquí hay muchos hermanos que están peores que los hermanos pentecostales. Amén. Misericordia, Rey, misericordia. Amén. Santo Dios. El pentecostal se llama a reunión. Vamos a hacer el punto de predicación el día martes a tal hora. Ahí están. Amén. Así es. Pero aquí decimos, vamos a hacer una reunión extraordinaria, cuesta un mundo para que se junten. ¿A quién estamos sirviendo? Yo le pregunto esta tarde, ¿queremos beneficio de Dios? Todo está aquí en la mesa. Pero falta que tú tomes una decisión correcta. Para que digas, sanidad divina es mío. Resurrección es mío. Sepultura es mío. Todo es mío. Termino con esta cita del profeta. Dice, ya salió el sol. 65. Ahora, la esencia del mensaje que fue enviada fue esta. Él ha resucitado de entre los muertos. Amén. Y nosotros, como sus beneficiarios. Amén. Gloria a Dios. Dice su siervo en otro mensaje. Si Él resucitó, la cabeza resucitó, nosotros potencialmente resucitamos. Amén. Amén.
Porque Él resucitó. La cabeza y el cuerpo le sigue. Sin hacer nada. Solamente creer. Ya la resurrección está caminando en nuestra vida. Él ha resucitado de entre los muertos. Y nosotros como sus beneficiarios, los que hemos compartido su resurrección, estamos recibiendo los beneficios de esa bendición al probar que el mundo vive. No lo podemos hacer con palabras solamente. No lo podemos hacer por medio de una tradición humana. Solamente reflejamos aquello mismo que estamos señalando. Resurrección está caminando en nosotros. Porque no nos importó un día bajamos estas aguas. No nos importó cuántos días nos reuníamos. Ahí estamos al pie del cañón. Amén. No miramos día, no miramos hora, no miramos frío, no miramos calor. Ahí estamos reunidos. Porque sabemos que donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Con esa misma vida, con los mismos poderes y los mismos beneficios que Él tuvo aquí en la tierra, habiéndolo sido dado por Dios, Él lo redime a usted. Siendo usted una simiente conocida previamente por Dios y cuyo nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y aquella luz del Evangelio de la resurrección es la confirmación de la palabra. ¿Cómo sabemos que Él fue el Cristo? Porque Él vindicó lo que antes había dicho. ¿Cómo conoceré el mensaje de la hora? Dios vindica lo que ha prometido, lo que ha dicho. Amén. ¿Está contento? ¿Por qué estamos creyendo esta palabra? Porque lo que Él dice se ha cumplido en mí. Él es real. Ya salió el sol. ¿Cuál documento? Yo ahora he obtenido la eficacia de los beneficios de su muerte, sepultura y resurrección. Él llegó a ser yo para que yo pudiera llegar a ser Él. Él llegó a ser pecador para que yo pudiera llegar a ser un hijo. Amén. Y tengo en las manos el abstracto, el documento, porque estas señales seguirán a los que creyeran. Tenemos algo que Dios nos ha dado. Dios siempre ha estado al lado mío. Dios siempre ha estado al lado tuyo. Pero que Dios nos dé la fuerza. Y que Dios nos perdone. Porque muchas veces nos hemos comportado más sirviendo a los amorreos o a los dioses de Egipto que servir a Dios. Dios le ayude, mi hermano. Si hay un hermano y una hermana que no se ha comportado bien, recuerde el salmo que veíamos delante. Bendice, alma mía, oh Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Amén. El que sana todas tus dolencias. Sí, lo sé, Señor. Espero que Dios venga y se haga real en mí. Nos ponemos de pie y oramos. Gracias, Padre. Gracias por su amor y bondad. Gracias, gracias, gracias. Ore, mi hermano, mi hermana. Dios le dé fuerza, no dé fuerza. Ayúdanos, Padre. Porque la necesitamos.
Señor, estamos muy agradecidos porque tú nos escogiste, porque tú nos llamaste. Estamos muy agradecidos porque tú colocaste mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Pero ahora me doy cuenta, Padre, que no he sido lo que tú quieres que sea, Padre. Mi razonamiento, Señor, mi mente me ha causado problemas. Pero quiero rendirme esta noche. Quiero rendirme esta mañana para que tú obres en mí, Padre. Lo que falta en esta tierra, permíteme ser un ejemplo, Padre. Permíteme pararme. No un 99,9% en tu palabra. Permite pararme un 100%. Tú ayudes también aquí a los hermanos, las hermanas. Que este Dios real, este Dios verdadero, no nos deje, Señor. Que si casa alguno de nosotros a veces hemos sido flojos el día viernes, el día miércoles, que es un culto mundial, Padre, de oración. Y quizás no lo hemos mirado como cuerpo, Padre, como creyente, Señor. Y a veces, yo como persona, quizás el hermano como persona, como individuo, hacemos cualquier cosa menos lo que los hermanos están haciendo. Y a veces no hemos respetado, Padre, y no hemos tenido ese celo por ti, Padre, de respetar ese día de oración, que es una oración congregacional, es una oración mundial, Padre, donde casi todos los tabernáculos del mundo están orando. Señor, vemos el mundo en decadencia, vemos el mundo en problemas, vemos el mundo moviéndose, Señor, y nuestra vida a veces está más sirviendo a los morreos. El trabajo nos tiene absorbido, Padre. Ven, Señor Jesús. Tu revelación baje a nuestras almas, Padre. Cautívanos, Padre. Si he sido flojo el día miércoles, Señor, permíteme esta hora, Padre, tomar una decisión contigo. Y no importa que esté trabajando, no importa que venga en la micro, Padre, o en el metro, vendré clamando para que el mismo Dios de la gloria baje. Y lo mismo que Dios está haciendo aquí, baje allá, mi hermano. Quizás no puedo doblar mis rodillas, pero tengo mi mente, Padre, para clamar, para rogarte, para pedirte que tú sanes mis enfermedades. Sane mis pleitos que tengo contigo, Padre. Sane mi naturaleza que hace y me domina y hace lo que quiere conmigo, Padre. Pero estoy creyendo, Padre, que tú me sacarás todo lo que estorba. Amén, amén. Gracias, Padre. Aleluya. A veces, Señor, el día viernes no he podido venir por los tacos, por la locomoción, Padre. Pero también tengo que reconocer que hay viernes, Señor, que he podido estar y no estoy, Señor. Y luego llego a mi casa y me olvido que hay reunión. Tu palabra es tan precisa, Padre. ¿A quién vamos a servir? Permítenos, Señor, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, amén. Gracias. Dele gracias, mi hermano. Gracias, Padre. Levante sus manos. Y donde quiera que usted se encuentre, Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Amén, amén. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Dios. Dios derrama sobre mi vida un genuino Pentecostés.
te damos gracias. Ayúdanos, Rey. Santo, santo, santo. Oh, Padre, creando y creando, mi Señor, amado. Oh, aleluya. Ore, ore, mi hermano y mi hermana. No salga de esta reunión sin haber tomado una decisión correcta con Dios. Gracias, gracias. Gracias te damos, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Oh, gracias, gracias. Aleluya. Adore, adore, pida, ruegue. Aleluya. Thank you.
Soberano Dios, te damos gracias esta mañana. Tu palabra dice que el amor corrige. Y te damos gracias, Señor. Porque cada vez tú nos hablas. Porque yo creo que cuando nos llamaste, nos viste perfectos bajo la sangre. Señor, el salmista reconocía y decía, Señor, borra mis rebeliones. Y yo digo, Señor, borra las mías de esta mañana. Y crea un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Porque vivimos el día más oscuro de toda la historia. Pero tú tendrás una iglesia sin mancha y sin arruga. Porque hay una sangre suficiente, poderosa, para borrar el pecado, Señor. Así que esta mañana, gracias por hablarnos. Cada uno, Señor, de los que aquí estamos y hemos oído, permite que nos hagamos un examen concienzudo de nosotros mismos. Señor, ya no es tiempo de criticar a los demás. Es tiempo de criticarme yo mismo, Señor. De poder auto mirarme y verme, examinarme frente a esa palabra, Señor. Y si algo falta en mí, estoy confiando que tú me puedes cambiar. Saca las taras negativas que hay en mí. Saca mi carnalidad esta mañana, Señor. Si hay mundo en mí, sácalo, por favor. Porque deseamos ser un pueblo espiritual, real sacerdocio. Así que te bendecimos, Señor, porque tú conoces lo que hay dentro de cada corazón. Nosotros ni pretendemos, jamás, Señor, te engañaremos a ti, porque tú conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. En otras palabras, lo conoces todo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué esperamos, Señor? Pero sí sabemos una cosa, sin ti nada podemos hacer. Podemos tener buenas intenciones, pero permite que se concreten mirándote a ti y podamos clamar, ayúdanos, Padre, este día. En nuestras debilidades sea tú nuestra fuerza. Señor, tú venciste para mí en mi batalla que tengo que pelear, porque ahora es mía, pero has sido vencedor. Tú venciste para mí. Ayúdame, Señor, esta mañana, que pueda humillarme y reconocer mi flaqueza y mis necesidades. Sácame de la odisea, Padre. La odisea tiene un concepto propio de ellos mismos, pero yo no pudiera tenerlo, Señor. Queremos estar a cuenta con tu palabra. Así que te bendecimos, te alabamos, para tener libertad de poder tomar estos beneficios que nos estabas hablando. Señor, es como cuando hay beneficios humanos, hacemos todo para requerirlos, Señor. ¿Qué de nuestro beneficio espiritual? Permite que podamos pagar el precio y rendirnos a ti, Señor, esta mañana. Así que te bendecimos, te amamos, te damos gracias. Gracias por permitir esta mañana estar en la mesa sentado. Gracias por tu corrección. Danos la humildad para recibirla. Gracias por hablarme, Señor. Y ahora, Padre, cuando estamos llegando al final de un culto, nos entregamos a ti. Cada uno de nosotros, aquí estamos. Si tú nos permitieras regresar a este culto, permite que este próximo culto, si tú nos das la oportunidad, podamos ser mejor que hoy día. Que al entrar esta puerta vengamos con otra disposición, mirándote solo a ti y sintiéndonos hambrientos y sedientos de que no estamos conformes. Todavía hay más, todavía hay más. Así que bendícenos, Padre, esta mañana, y al regresar a nuestros hogares, regrésanos en paz, en compañerismo contigo, y todo está en tu mano, Señor. Te lo rogamos y nos encomendamos en tus manos, y rogamos tu bendición sobre cada hermano, sobre los que han estado mirándonos en este día, sobre los enfermos, de saber que todo es posible. No hay nada imposible, pero ayúdame a pararme en fe. Nos encomendamos en tus manos esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Así que Dios nos bendiga, Padre. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Cantamos. Que Dios le bendiga, mi hermano. Bendice alma mía.
tu